Pero no porque tengas hambre, está muy bueno, realmente está muy bueno. Yo los invito aquí en el paradero, en el andén 8. En el andén 9 o 8. Andén B. Oh, ya lo digo, andén D. Número D de dinosaurio, aquí en el andén número D. Está el negocio de la señora Rocío. Pero platíquenos algo, señora Rocío. ¿Qué tal? ¿Hasta qué horas? Se va usted, señor. Los servicios de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 8 de la mañana a 10 de la noche. No la espantan a las 10 de la noche, ¿no la han espantado? Se da risa, no, que no se chive aquí. Otra tía más que presentamos, ¿verdad? Otra tía también. Pero miren, vengan, realmente sí, bueno, todo lo que hace. Baila, baila y gozas. Mi bomba puertorriqueña. Salsa roja. ¿Qué era esta salsita verde que me llamó la atención? Salsita verde. Y vamos a ver ¿Qué tal? Pues el precio es accesible, son 18 pesos. Realmente no es muy caro, pero vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Tiene el toque, tiene el sazón, está muy, está rico, realmente está rico. Muy bueno familia. La misión es llegar de aquí ahorita de Indios Verdes hasta Sonora. Vamos a hacerlo. Al rato bajamos desde Tecama hasta acá, hasta Indio Verde. Y ya veníamos mareados, cansadores. Así es que vamos a darle con todo. Vamos a disfrutar una gordita. Venden quesadillas, venden taquitos de pechuga, cebollitas. Todo. Está muy rico. Yo soy su clienta favorita de ella. Mira nada más que es la clienta favorita también, ya viene a degustar. Yo soy su consentida. Regálame unas ramitas de cerrito, ya sabes que yo soy de esas. Mira, ¿sabes cuánto me diste aquí? Me diste 4, 6, 8, me faltaba más. ¿Puedes hablar bien, Rosita? ¿Quién, yo? Ajá. ¿Por qué no puedo hablar bien? Ajá. ¿Sí? Este cantó mucho ayer en la noche, o gritó mucho. No. ¿Cuánto te la quitas? Familia, familia.
Alvarado. Otro puesito más. Apoyen a la economía local, ya se los he dicho muchas veces. Apoyen, apoyen. La verdad, muy rico, muy rico. Ahí vamos con esto, ¿eh? Ahí vamos. Vamos a ver cómo nos prepara. ¿Cómo nos prepara nuestro taquito, señora Rocío? Rítele, rítele. Con papas y nopales, taco. Esto es parte de nuestra cultura mexicana. Hacer una parada porque la verdad antes de llegar a los trabajos o estresarnos o que ya nos mareamos en las combis, nos comemos un buen taquito. Y sí se ve generoso, sí se ve. Se ve tranquilo, se ve sabroso. Y la señora Rocío está pero bien movidísima. Eso es, todavía va a echarse un vistecito. Ay papá, ay, para que se les antoje con la salecita. No, 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 Dios mío. Seguimos, seguimos. Se me antojó el taquito de, ¿cómo se llama? El buen taquito. Venga, disfruten familia. Yo todavía no puedo, les sigo enseñando, llévalo. Mi esposa devoró de volada una gordita de estas y una quesadilla. Sí tenía hambre, sí tenía hambre. Sí tenía hambre. Ajá. A ver, don. Hay otro ya. Nos acomodamos. ¿No? Qué salsita. Mira que ya nos juntamos más de volada. De volada, de volada. La gente va a empezar. Pero sí están buenas. Sí. Con todo el nopalito le van a traer su taquito que le. Yo no me quiero quedar con las ganas, pero ¿qué tal si no me entra? A ver. ¡Ay, caramba! ¡Ay, glotona! Que te mantenga el gobierno, amor. Yo no, ya no puedo. Todos los amigos les invito, cooperen, cooperen para que pueda mantener aquí a la señora, porque no, ya no se puede. Ya saben, amigos, síganos a través de las redes sociales, ahí en YouTube, en el canal de Cuando Chilla el Muerto, en Facebook, en Instagram. Ya saben que me encuentran. Seguimos haciendo historia y video llevándole a todos ustedes esta parte de nuestro México. Ahora desde Indios Verdes. La misión es llegar ahorita a Sonora, pero antes de desmayarnos vamos a poder disfrutar estas gorditas y quesadillas de doña Rocío en el andén número D. Especiales que llevan bistec o quechuga, campechanas, tortillas especiales o huaraches. Eso es todo. ¿Y el precio? No, barato, barato. Barato, barato, como la carne de gato. Así es que acérquense. No, los gatos no sirven. No. Ya me comí uno, sí estaba gordito el otro día. Vamos a darle. Ya llegó aquí el ayudante, ya llegó. Mire nada más. Rocío mueve ahora sí todo, con toda la velocidad. Viene el domo, se queda atrás. Gracias. Darle, darle a la mueve. ¿Payaso qué? Vamos a ver cómo hace la. Tiene una técnica para hacer la gordita, a ver. Todo, todo con mano, no usa prensa. Su manita. Es el chicharrón. De pollo, de requesón. Agarró el aceite quemadito. Mire nada más. Ya la hizo crecer. Vámonos. ¿Papas y nopales el taco? No, no, no. ¿Papas y nopales? Sí, con todo, por favor, doña Rocío.
Aquí el joven tuvo la culpa porque nos los atojó. No, o sea, se veían geniales. Se veían geniales. Y ya saben, ya se los dije. Próximamente vamos a hacer video ahora a una hacienda que está abandonada allá en Iztapaluca. Donde fue el buen July apenas, donde lo espantaron, pero vamos a comprobar si esto es cierto. Así es que vamos a darle a al taquito que acaba de salir recién preparado. Ay, Dios mío. Ya se lo dije. Vamos a preparárselo para todos ustedes. A ver, salsita verde. Vamos a ponerle salsita roja. A ver, ya se lo dije a los canadienses. El sauce color verde, sauce color rouge. Ajá. Y bueno, pues el plato es de pechuga de pollo con nopalitos y salsa roja y verde. Ajá. Como se lo dije a los amigos de Canadá, es una sien tradicional de México que se apel taco avec poulet. Y ustedes lo van a ver, para todos ustedes, yo me lo voy a, para que vean. A ver, mi hermano, voy a darle, híjole, de lo caliente que está. Miren nada más, 18 pesitos, un taquito de pechuga con nopalitos y papitas. Doble tortilla, porque luego hay que dar una tortillita y pues como que no se vale, ¿va? Vamos a darle esto, ¿no? Vamos a ver, ya se me está cayendo de bueno que está. Por hoy voy a terminar full. Es que familia, vénganse a Indios Verdes, una estación del Paradero. En el pasillo D, ¿va? En el pasillo número D. Con antojitos mexicanos, Doña Rocío le está dando con todo a la masa, con todo, amigos. Panzones. Realmente tenemos que huir porque nos íbamos a poner a dormir. Nos iba a agarrar el mal del puerco, el del jabalí, el más salvaje. Pero hoy pudimos salir muy bien. Muchas, muchas bendiciones a la señora Rocío. La verdad, bueno, Dios hace las cosas, ¿no? Pero yo espero que acudan y le compren mucho a la señora Rocío. Aquí en el andén número D, en la estación de, en el paradero de Indios Verdes. Ahorita la misión, vámonos de desde Indios Verdes hasta Valderas, para de ahí transbordar a la línea rosa e irnos hacia la Merced, destino Sonora. Vamos a ver qué historias y qué misterios nos presentan el día de hoy. Así es que vamos a darle hoy desde el metro Ciudad de México, para todos ustedes, familia, en el metro de la Ciudad de México. Vamos a darle con todo este carranque. Bueno, pues ya transbordamos aquí de Valderas. Vamos ahora hacia dirección en la línea rosa, hacia Observatorio, porque hay que ir a lo que es la Merced, ¿va? En el otro destino. Ya saben, familia, vamos llegando ahora con dirección a Observatorio. Es de este lado. Hay bastante gente, la verdad. Pero vamos a ver si
ya lo llevamos. Pues nos equivocamos. Vamos. Nos metimos a dirección contraria acá hacia observatorio y es más bien hacia Pantitlán. Pero pues estos errores los tiene cualquiera porque pues hay que tener orientación. Entonces ya corregimos el camino y ahora sí vamos hacia lo que es. ¿Cómo se llama? Hacia dirección Pantitlán, por la Merced. Así es. Por la Merced. Estamos llegando. Familia, salimos de Metro La Merced. Ahora estamos cerca del puente para cruzar el mercado de Sonora. Estamos haciendo una pequeña compra de unos hilos que se necesitan para los calzones, para las tangas, para todo, para los calcetines, porque ahora la señora ya nomás se agarra y ya se rompió el calcetín y ya los tira. Ay, Dios, y todavía me los da. No les digo, estoy diciendo que mis calzones están rotos y me los da. No, pues ni puedo echarlos. Bueno, los echo acá. Echamos. Vamos a poner estos hilos que esta señora nada más y me deja trabajar, pero ni trabaja tampoco. Bueno, puro cotorreo. Ya llevamos los hilos para la tanga. Aquí van a encontrar todos sus hilitos. Todos los encontré aquí. Aquí esta avenida, ¿cómo se llama, señora? La avenida, la calle. Rosario. La calle de Rosario, aquí es. Preservando. Y esto es aquí cerca de Sonora, ¿sí o no? Enfrente de Sonora. Vengan aquí con la señora. ¿Cómo se llama, señora? A comprar hilos. Vengan aquí a traer todos sus hilitos. Vamos a darle. Ándele, sí. Vamos a seguirle dando a lo que es. ¿Qué? Dice que da una probada. Aguas. Me están atropellando a todo por tu chicle. Vamos a entrar hacia el puente. Vamos a darle. Híjole. Estos sí son unos taquitos de tripa. De tripa para todos los que les gusta la tripita. Pero nada más. Las entrañas aquí de. Llegando a la esquina de Fray Servando. Vamos a subir al puente para entrar a Sonora. Qué padres gorras, la verdad. Les voy a mostrar que vamos a entrar. Estábamos grabando en La Merced, llegamos a Sonora y pues que empiezan a pajarear, que están grabando, pero más que nada se debe a que era la inauguración, la festividad ahí del barrio de La Merced, de Sonora creo, o de La Meche, iban a empezar los sonidos, entonces ya me vine del mercado de Sonora hasta aeropuerto. Pero ya vengo caminando aquí para llegar a Gómez Farías. Y qué les digo, hoy fue una travesía cansada, un poquito agotadora, pero nosotros salimos a darle y hacer
lo que nos gusta. El mensaje es, amigo, mil bendiciones a toda esa gente que hoy me ayudó. Tienen un angelote, la señora Rocío tiene un angelote. Muchas gracias por lo que hizo con nosotros hoy. Mil bendiciones, yo sé que usted va a vender mucho, 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 mucho. Pero vamos dándole. Ya casi llegamos a la base donde tomamos nuestro avión, dicen por ahí. La señora, ¿qué te pareció hoy? Ya me cansé. Ya se cansó. ¿Por qué? Quiero agua. Ahora sí, como en el desierto, ¿verdad? Y sí, la verdad, híjole, sí es una... Encontrar baños, encontrar... Ay, Dios mío, no sé si aguantarme, pero... No fallamos ahí en la misión. A ver, si a rato en la noche salimos a lo que les prometí hacer el video. Por ahí me platicaron, ahí en el mercado de Sonora. Un saludo al buen Isaac, Isaac, Isaac. Ahí que está en el mercado de Sonora. Se nos platicó ahí de un hospital que está abandonado. Nos dice que ahí sí espantan, que ha habido casos muy fuertes. Esperemos a ver si se nos hace llegar a ese hospital. Y si no, seguiremos llevando las historias hasta todos ustedes. Así es que... Gracias, mil bendiciones hoy, en esta tarde, chingona, chingona, todos somos mexicanos, y todos somos, como yo, nanos, nanos, nuestro amigo Nano, los invita a que se sigan suscribiendo. Vamos a hacer cosas chingonas, para poder darle vuelo a la imaginación, y para aquí grabando y cruzando la ruta, te van a atropellar, pero bueno, vamos tranquilos. Tranquilos, mi día. A ver si no me rompo la madre. Pero ya llegamos aquí. Vamos a subir aquí en el paradero de que va directa de Pueblo Nuevo hasta Coatzingo, hasta San Martín. 20 pesitos. Vamos a esta bandera de otro transporte. Ahora a Villas. Para poder llegar hasta todos ustedes. Nos vemos ahorita.